¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida a 95.7. Hola, muchísimas gracias por contactarse y bueno, y saludos para todos los oyentes. Gracias a vos, Claudia. ¿Está bien si decimos que sos actriz, cantante y en este caso productora ejecutiva de este proyecto? Sí, suena como un montón, pero es verdad. Pero es lo que es, es lo que es. Digamos, ¿empezaste como actriz o como cantante? Empecé como actriz, sí, soy ante todo actriz y bueno, después de venir en cantante y muy aficionada, en realidad empecé a hacer teatro musical. Y ahí ya empecé a estudiar mucho canto y bueno, ya me hice más cantante dentro de lo que es el teatro, ¿no? Por ¿sí? eso digo que primero Mira. Soy actriz. Pero hoy en día, a nivel mundial, la persona que es actor y actriz, ¿cuántos musicales vemos, no? Y tienen que, bueno, a moldarse, ¿no? Estar preparados para todo. Estar preparados para todo. Sí, el musical requiere de un estudio de muchas disciplinas, desde la danza también. Bueno, Claudia, y ahora en este caso como productora también, ¿cómo llegaste a ello? Contame. Sí, hay algo de la gestión que a mí siempre me moviliza, porque soy una persona muy activa y que digo, siempre también me han llamado para hacer proyectos, pero yo he sido también muy autogestiva en este caso de no esperar el llamado, sino de ir a buscarlo o de hacer algo para, ¿no? Y bueno, he hecho a lo largo de los años algunas producciones, he traído algunas personas de otras provincias a dar cursos para acá. Bueno, y en este caso con el contexto pandémico, la verdad que a todos nos agarró muy fuerte. Y bueno, y con mi pareja, que es director de teatro y actor también, Rubén González Mayo, decidimos ponernos en actividad y tratar de reinventarnos en estos momentos, ¿no? Sabemos que no es teatro, que no es lo mismo, que queremos el convivio real, que vuelva, claro, eso lo queremos absolutamente, pero bueno, como los dos nos dedicamos a esto y nada más que a esto, también fue como más todavía el aprovechar, digamos, entre comillas, la crisis para como una oportunidad para buscar y crear otra cosa, ¿no? Dentro de este contexto, no solamente como algo laboral, sino también como algo reactivador de energía y para poder encontrarnos con muchos otros artistas que también estamos parecidos, ¿no? Que están parecidos a nosotros. Seguro. La situación no es fácil y una manera de reencontrarse muchas actividades, quizás tal vez, bueno, en este modo, y ustedes, bueno, como artistas, a través de esto que es yendo de la cama, escúchame, me de salió la escena, de la este escena, caso. de la escena al living, bueno, digamos que jugaron un poquito con el tema de Charlie. Tal cual, sí, el inconsciente colectivo ahí de los argentinos, buscándole un nombre, y bueno, era como un poquito llevar la escena, el teatro, entre comillas, o la teatralidad, que tratamos de buscar en cada encuadre, en cada trabajo, a la casa. Entonces seguro. También por eso fue al living. Quedó buenísimo el nombre. ¿Y ya cuántos encuentros llevan? Llevamos 3, ya. Uh-huh. Ahora cerramos este sábado y domingo, que en realidad no cerramos nada, cerramos el mes, nada más. Bien. Después seguimos octubre y noviembre. Buenísimo. ¿Y cómo ha sido la recepción hasta el momento, no, en estas anteriores presentaciones? Muy interesante, la verdad, la gente se prende mucho. Nosotros en la primera función teníamos previsto hacer el sábado y como se agotaron las entradas, en realidad se agotaron los dispositivos, decidimos hacer otra el domingo y el segundo fin de semana nos pasó lo mismo y el tercero también, así que hasta ahora venimos, la gente, el público viene aceptándolo y después de la función el público no se va, entonces se genera algo muy hermoso, muy emocionante. Qué y bueno. Vibrante, que es la charla con el público, con los intérpretes y los dramaturgos, y es muy fuerte este vínculo que se genera de como si tuvieses algo ligado al otro y no te podés salir. No, esto que nosotros necesitamos más que nunca ahora en estos momentos, unirnos y abrazar, y no podemos. Entonces, bueno, es una forma también de eso, la gente lo agradece y también se genera mucho ciertos debates con teatreros, por ahí que
también están como público, y con el público en sí mismo también, de reflexionar y de pensar qué está pasando, o no sé, una espectadora nos dijo el otro día, a mí me encantaba ir al teatro antes y ahora esto, yo decía, esto no me gusta, y pero ustedes como que me hicieron abrir un poco la cabeza y ver ahora algo, ¿no? Sí, seguro. Además, bueno, es el escenario que nos toca vivir y hay que adaptarse a todo, nos cuesta un poquito, ya desde lo que vos decías recién, ¿no? La falta de ese afecto que tiene que ver con el beso, el abrazo, que no lo tenemos extraña, hoy en día, ¿no? Bueno, todo eso se extraña, y bueno, nos vamos adaptando a todo ello, porque uno también no deja de mirar hacia adelante y proyectarse, y en esas proyecciones, claro que sí, uno está observando y quiere proyectarse sin pandemia, obviamente. Tal cual, sí, absolutamente. Entonces, bueno, el formato que tienen ustedes es genial, y por eso decía yo de la adaptación y tener esa paciencia que debemos tener todos en el día a día, porque es todos los días la paciencia, ¿no?, que debemos tener con esta situación. Y en buena hora que tenemos estas tecnologías hoy en día, si no, ¿qué sería de nosotros? Claro, no nos podríamos... Me imaginaría arriba del techo nada, haciendo una hora y los vecinos mirando de afuera, no sé. Es buena esa igual, ¿eh? Sí, algo encontraríamos. No sé qué habrán encontrado en las especies bubónicas, en otra especie de virus, en otras épocas, pero seguramente algo encontramos, como los balcones de los artistas, sí, los cantantes cantando en los balcones. Totalmente. Imagínate en otras ciudades más grandes, en las terrazas. Tal cual, sí. Claudia, y en este caso, que esto vendría a ser como una especie de abrazo virtual, que la verdad que viene de maravillas y también tanto para espectadores como artistas, ¿cuántos son los artistas que están en escena y que podemos ver? Buenísimo. Por función, digamos, por fin de semana, pueden ver a 4 intérpretes trabajando 4 monólogos de 4 dramaturgos distintos. En realidad, el formato inicial... Un poco tomamos la idea base de otro espectáculo de San Juan que se llama Solas, única escena, que están los viernes. Son mujeres dramaturgas y actrices. Yo pude participar como actriz en uno de esos en esas funciones y nos pusimos a trabajar para extender el trabajo, ¿no? Este abrazo artístico y laboral para Mendoza. Entonces, lo que hicimos nosotros de diferente, digamos, fue llamar a 16 dramaturgos que escribieron cada uno, o sea, los dividimos en cuartetos, uh-huh, y a cada cuarteto le dimos una temática sobre la cual fuera disparadora para escribir. Entonces, les dimos 2 semanas. Así que escribieron, todos se pusieron ahí re bien, escribieron en 2 semanas, y ya teníamos el primer mes completo, digamos, de textos para empezar a trabajar con los intérpretes luego de hacer una convocatoria. Entonces, cada sábado, cada fin de semana, vemos a esos textos cobrando vida en intérpretes por temática. Cada fin de semana cambia la temática en cuestión sobre la que han trabajado. ¿Y los artistas son todos de nuestra provincia, son todos de Mendoza, o también se han contactado con otros artistas de otras provincias? Este contexto también nos da esa posibilidad, ¿no?, de acceder, de poder tejer más redes entre artistas de otros lugares. En principio le quisimos dar mucho más espacio a los mendocinos, porque hay una cantidad de artistas, de actores, actrices, dramaturgos, hay tantos. Entonces les quisimos dar la oportunidad primero a los mendocinos, a la mayor cantidad de mendocinos que pudimos. Y ahora, este fin de semana, tenemos a la primera invitada de afuera, digamos, que es una actriz de San Luis, que ahí ella va a inaugurar los intérpretes de otros lugares. Y los dramaturgos que llamamos ya para que escribieran para octubre, ahí ya hay varios, hay de Tucumán, hay de Rosario, San Luis también, hay de otros lugares, y la idea es ahora en octubre y también seguir incluyendo a intérpretes de otras provincias. Buenísimo. Bueno, también hemos tenido
estamos ahí al tanto de que artistas sanrafarinos han formado parte. Sí. Así que bueno, por eso la consulta un poco, Silvita Germanó, Pía Mendoza también ha estado allí. Así que bueno, sí. Interesantísima propuesta y vamos a estar atentos. ¿Cómo hacemos si queremos ingresar, contactarnos con ustedes, sumarnos? ¿Cómo saco la entrada? Ahí vamos por ahí. Ahí va. Exacto. Buenísimo. Sí, la verdad que también el hecho de trabajar con artistas de San Rafael, para mí sobre todo, que Rubén había trabajado con algunos artistas de San Rafael, yo no, y a veces estamos tan cerca y no nos vemos, no trabajamos, no nos conocemos. Entonces también esa era la idea también de seguir tejiendo esas redes, como decía recién, con artistas no solamente de otras provincias y del Gran Mendoza, sino de los otros departamentos. Bueno, ¿cómo hacer para contactarse? Nosotros tenemos las redes sociales, Facebook e Instagram, yendo de la escena al living, ahí está toda la info que pueden encontrar. Y también en teatro, en lanube1.com, que es una página preciosa que creó Francisco Giordano de acá de Mendoza, es una página mendocina donde se pueden ver obras filmadas, obras de teatro filmadas. Esto nació ahora en la pandemia, con la necesidad de expresarnos a través de las plataformas. Nació esta página que en principio brindaba videos de obras filmadas y cortos, algunas otras cosas también mendocinas. Y después, bueno, surgió esta idea también de desde ahí poder sacar las entradas. Se llama teatroenlanube1.com/vivo. Ahí pueden adquirir las entradas de Yendo de la Escena al Living. Y luego que sacan la entrada, que recibe todas las tarjetas, Mercado Pago. Y luego de que sacan la entrada, les mandan un mail con el link del enlace para el fin de semana, que lo único que tienen que hacer es tener la plataforma de Zoom bajada en sus dispositivos para luego hacer clic en el enlace directamente y ya acceder. Ingresar, buenísimo. Sí, ahí estamos viendo, la página también tiene entrevistas, hay hasta cortos, sí, algo de cine, obras completas, como nos decías vos. Buenísima está la página, y bueno, es la página para que accedan entonces. Ahí está la invitación. Tal cual. Sí, ahí, desde ahí pueden sacar las entradas y bueno, ya después, si quieren ver más info, están las redes sociales de Yendo. Excelente. Bueno, Claudio, la verdad que ha sido maravilloso charlar contigo y conocer, bueno, un poquito de cerca esta idea que la han llevado a través de las plataformas y que el teatro de alguna manera u otra, o el teatro cine, ya que yendo de la cama al cine, sí, también, bueno, el título, ¿no? El título te invita a que uno desde casa, bueno, pueda también, ¿no?, tener esta posibilidad de disfrutar el arte, en definitiva, ¿no? Sí, lo lindo que tiene es que es en vivo, digamos, uh-huh, que lo que estás viendo en ese momento está sucediendo en la casa del intérprete, pero en ese momento, sí, como lo más parecido al convivio, digamos, real. En realidad, Jorge Dugatti, el teórico teatral porteño, le dice Tecnovidio ahora. Ajá, mira. Así que ahí lo adoptamos un poco ese nombre. Buenísimo, buenísimo. Así que bueno, lo mejor para lo que viene y seguiremos en contacto para ver cómo continúa la tarea de ustedes como artistas y ojalá que todo esto sea una anécdota y digo, no, al escenario que nos toca vivir, que sea una mini pesadilla y que pronto podamos todos, como decíamos, volver al menos a darnos un abrazo. Sí, tal cual. La verdad que sí, ha sido un placer comunicarnos entre nosotros y bueno, con ustedes. Gracias por el espacio y bueno, invitadísimos están para cuando quieran asistir virtualmente a Yendo de la Escena al Living. Dale. Muchísimas gracias, Claudia, y éxitos para el próximo Tecnovidio entonces. Un abrazo grande. Gracias, un abrazo para ustedes. Que tengas un gran día, hasta luego.